Hola, ¿cómo estamos? Uno puede quizá no ir a Rincón de los Sauces, tampoco conocer el Rincón Club de Campo. Ahora, lo que no puede dejar de hacer es buscar un regalito en el Rincón de las Suculentas. Un cactus. ¿Qué te estoy pidiendo? Nada. Mi nombre es Carlos Gamero. Esto es ¿Cómo se te ocurrió? Emprendedores de la Patagonia. Soy licenciada en seguridad e higiene y estuvimos bastante parados en la industria a partir de que se decretó el tema de la pandemia y el aislamiento. Así que más o menos en abril empecé con el tema del emprendimiento. Siempre me gustaron las plantas, siempre me gustaron las cosas artesanales, también muchas ganas de tener un emprendimiento, algo propio. Y arrancamos por ahí, por abril más o menos. Empezamos como con la parte más fuerte en el mes de junio, julio. El tema de los cactus y las suculentas fue algo que me incorporó a mi vida a mi mamá. Ella tiene un montón de cactus y suculentas. Y hace muchos años me empezó a regalar algunos. Yo empecé a tenerlos, empecé a hacer las reproducciones y demás. Y bueno, y en función de eso dije, ¿por qué no empezar con la venta de suculentas? Y mi marido tuvo la iniciativa de preparar las macetitas de cemento. Así que bueno, ahora la idea es la venta de suculentas, cactus, en macetitas de cemento, de concreto. La producción, por ejemplo, de un pedido, últimamente estoy trabajando mucho con lo que son los pedidos de los arreglitos de suculentas. En la macetita van más de una plantita, van 5, 6, 10, 12, dependiendo del tamaño. Y nos lleva 2 días más o menos la producción de la maceta, entre que se empieza a hacer, que se seca, que hay que hacerle el orificio de drenaje y lijarla, pintarla si la quieren pintada, y después armar el arreglo. Así que aproximadamente una semana más o menos de trabajo a veces tengo en un arreglo. Los primeros meses fueron como más difíciles, costó bastante la venta, pero después que surgió la idea esa de las macetas de cemento y que empecé a armar los arreglos y demás, es como que tuvo mayor visibilidad y la verdad que muy bien, nos está yendo bastante bien por suerte. En general hay algunas que se reproducen en invierno y la mayoría en la primavera. Yo lo que hice ahora en esta época que empezó primavera es empezar a hacer las reproducciones, empezar a hacer las decapitaciones de las suculentas para empezar a generar nuevas plantitas y bueno, llegar por ahí al año que viene con más cantidad. Aparte, se adaptan muy bien a los diferentes tipos de clima, con algunos cuidados obviamente, pero bueno, se adaptan bastante bien al verano, al sol, al invierno, al frío, así que con eso no hay muchos problemas si las tenés bien, bien cuidadas. Justamente a mí otras emprendedoras, una emprendedora que está con pastelería y otra que hace picadas, me pidieron que les haga unas mini suculentas para ahora para el Día de la Madre presentar con sus productos. Justamente me dijeron, no, porque ahora que está de moda, qué sé yo, necesitamos que nos hagas unas suculentas. Así que les armé unas chiquitas tipo souvenir para que puedan poner en sus productos que van a entregar este fin de semana, qué bien. Y la verdad que no lo esperaba así, pero sí, la verdad que de parte de los clientes tengo todas las buenas recomendaciones siempre de ellos. Ahora estamos bastante, bastante comprometidos con el tema de los arreglos y las macetitas de cemento, pero está surgiendo la posibilidad o la idea de hacer los cursos o talleres de las macetas, ya nos consultaron, así que bueno, por ahí vamos a encarar para ese lado también. También me dedico a mi trabajo diario, digamos, que si bien estuve parada algunos meses, lleva mucho tiempo un emprendimiento, sobre todo cuando es algo que haces artesanal. Y por ahí los tiempos de los clientes a veces no son los mismos con los que uno corre. Y nada, hay que meterle y darle para adelante. Que se animen, que empiecen de a poco, que no se desilusionen o que no se decepcionen si al principio no hay ventas o
si hacen una página de Instagram o Facebook, lo que sea, y no tienen los me gusta o no tienen alguna vuelta de los clientes o de las personas que los ven, que no se decepcionen y que no bajen los brazos, porque de a poquito se puede. Bueno, yo tengo la página en Instagram, que es @rincon_suculentas. Y a esa página de Instagram tengo asociada la de Facebook, que es rinconsuculentas.suculentas. Ahí publico todo lo que hacemos y generalmente publico día a día los pedidos que van saliendo. Siempre van a encontrar alguna foto de los pedidos que hacemos. Generalmente no es lo que tenemos en stock porque son los pedidos que van saliendo constantemente, digamos. Pero pueden ver ahí los ejemplos de las cositas que hacemos. Así como Laura, vos también podés contarnos tu historia. Recordá ingresar a nuestro exclusivo canal YouTube de Esa Cosa TV y también recorrer esos contenidos de agendaeconómica.com.ar.